Global X interviews social entrepreneurs who tackle some of the world's biggest problems. They are pioneers of innovation that benefit humanity. My name is Berenice Celeita. I'm a defensor de of the human rights. During the last 20 years, Me he dedicado a trabajar eh, sobre los casos de violación de derechos humanos que se han presentado en mi país. Especialmente como antropóloga forense me ha tocado participar de varias exhumaciones de crímenes atroces, masacres que se han cometido en el país. Eh, nuestra organización adicional a la investigación judicial hace educación y incidencia ante el gobierno colombiano y ante otros estados para que promover la defensa de los derechos humanos. Eh, también el tema de los defensores ha sido parte de nuestra misión en los últimos años, ya que los defensores de derechos humanos cada día son más amenazados y perseguidos. Eh, en ese sentido, como defensora de derechos humanos, He eh, manifestado mis posiciones públicas frente al respeto de esos derechos y también eh, nos hemos cuidado en decir quién es el que comete las violaciones. Desafortunadamente en Colombia hay una responsabilidad estatal muy fuerte y no es sencillo eh, develar lo que está pasando, decir la verdad. Eh, es la razón por la cual los defensores de derechos humanos en Colombia son asesinados, pero hay un puñado de hombres y mujeres que estamos dispuestos a decir la verdad. Eh, creo que en esencia el trabajo de derechos humanos eh, es que hacemos nosotros es integral, o sea, no podemos dedicarnos solo a la defensa jurídica, solo a la investigación, solo a la educación, porque son tantos los requerimientos y las necesidades y solo una fórmula integral, una posibilidad de ver cómo esa máquina de guerra le podemos poner un freno, es eh, intentando generar un trabajo. Que no solo asuma uno de los niveles del conocimiento, sino muchos de los niveles del conocimiento. Entonces, eh, eso es lo que hace nuestra organización. Estamos ubicados en el suroccidente del país actualmente, aunque trabajamos en, en sitios donde nos pidan, pero eh, estamos en el Valle del Cauca. Nuestra sede está en la ciudad de Cali, una de nuestras sedes, otra en Bogotá. Y estamos tocando también actualmente el tema del desplazamiento forzado eh, de comunidades que vienen de Putumayo, de la frontera con Ecuador, hacia, hacia pues, nuestro país. ¿no? Eh, nuestro país está expulsando gente hacia el Ecuador desde Pasto, desde Putumayo, y ese es uno de los temas que nuestra asociación también en este momento está eh, estudiando. velo negro, una cortina de humo que quiere tapar todo lo que sucede, pero que en medio de eso aparecen las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, las comunidades afrodescendientes, salen a la calle, se expresan, han vencido el terror al que nos han impuesto y creo que vencer el terror es una de las posibilidades del mundo para transformarse. O sea, yo creo que una de los imperativos éticos de la humanidad es valorar lo que significa la vida. ¿Qué significa para nosotros la vida? Y la vida son muchas cosas, no es permanecer vivo simplemente, sino cómo permaneces vivo, porque eh, luchas para que exista educación, salud, servicios públicos, es una vida digna. Entonces, ¿cómo quiero ver yo al mundo en 10, 15 años? Pues un mundo donde exista equidad. Tal vez eso puede ser muy soñador y pueden pensar que, 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 que no es fácil y mucho menos proveniendo de una persona que viene de un país en un conflicto tan agudo y que lleva tantos años, más de 50 años. Pero cuando uno se acerca a una comunidad campesina, por ejemplo, a, a, se acerca al fogón de leña de un familiar de una persona que se acabó de encontrar en una fosa común mutilada y esa persona te dice no te preocupes, no llores, que el pueblo colombiano y podríamos decir que la humanidad es como el río grande de la Magdalena, que en las noches baja su caudal pero al otro día amanece incontenible. Entonces, ¿qué es? Es decirte a vos como padre de una persona que acaba de morir que hay mucha esperanza y que podemos transformar el mundo. Ahora, se necesitan muchas cosas para llegar allá. Se necesita voluntad política de los gobernantes, se necesita confianza de los gobernados, se necesita tener claro que nosotros podemos tener la posibilidad de transformar las condiciones si queremos si elegimos bien, si decidimos quiénes son los que definitivamente van a llevar los destinos del mundo, si no seguimos eligiendo mal como se ha venido eligiendo en muchos países, por ejemplo el nuestro, que se reelige a una persona que viola los derechos humanos. Entonces, si tenemos esa conciencia y si buscamos llevar esa conciencia a varias partes, vamos a convencernos todos de que el 2017 o el 2027 o los años por venir que son la esperanza para nuestros hijos y nuestros nietos, va a ser distinta. También porque es que eh, eh, no solo son los atropellos, los genocidios, los asesinatos los que nos están haciendo daño. Estamos, los seres humanos, estamos atacando el cosmos, atacando la naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos vivir? Eh, posiblemente con una careta, pensándolo negativamente. O sea, nos va a faltar el oxígeno, nos va a faltar el agua. Entonces cuando pienso en la vida, pienso también en eso. Piensas es que la vida es algo integral y que la debo defender y debo defender el agua y debo defender eh, los recursos naturales, la biodiversidad, porque es parte del futuro que les voy a dejar a mis hijos. Entonces, por eso creo que, que sí soy muy. tengo mucha fe y mucha esperanza en que esto se va a transformar. Siento que cada minuto que yo le puedo aportar a entregar el conocimiento, a desarrollar estrategias, a posibilitar eh, formar nuevas comunidades, estoy invirtiendo de la mejor manera hacia el futuro de mis hijos o de mi familia y de la familia mundial que somos los seres humanos. Entonces, vale la pena esa inversión, vale la pena recordar a mi maestro Eduardo Maña Mendoza que fue asesinado en 1998 cuando él decía que es mejor morir por algo que vivir por nada. GlobalX also on Social Edge at socialedge.org.